Muy buenas tardes, amigas, amigos de CNR Noticias. Si bien arreglar las carreteras le corresponde o comprende al SCT, es tarea de los municipios solicitar algunas de las obras, máxime o más cuando estas están, pues todavía en lo que se comprende como su zona urbanizada o urbana. Un ejemplo, aquí estamos en Primo Tapia, en donde pues hay múltiples negocios y en esa zona le corresponde al ayuntamiento solicitarle a la SCT una plancha de frenado en esta área de concreto hidráulico. ¿Para qué? Pues para que no se dañe precisamente el asfalto. El asfalto se calienta y se vuelve maniable. Cuando los automóviles pesados o los trailers vienen y van frenando, se crean esas olas y esos surcos en la carretera, mismos que no deberían de estar ahí. Si la alcaldesa de la ciudad, con los 3 años que tiene al mando, hubiera solicitado a la SCT ese trabajo, ya se hubiera concretado, ya se hubiera hecho y pues por aquí tendrían algo un poco más digno. Ahora, ¿qué falta aquí? Falta pavimentación en esta área también. Déjenme le comento. En toda esta área de tierra hace falta pues una pavimentada, es una calle para dignificar, para hacerlo más atractivo a los negocios, para poder apoyar, para poder ayudar. Pero vemos que el agua se queda estancada y a nadie le importa. Vemos que los jóvenes que van a la primaria, secundaria y preparatoria tienen que esperar el camión a la intemperie, y no es de ahorita. Ese tipo de necesidades ya debieron haber sido satisfechas por parte de la alcaldía. Pero como le comento, se juntan demasiado con el alcalde de Ensenada, con Armando Ayala, y no le están poniendo atención a la gente. Esa entrada, pero nada más, perdónenme los habitantes de aquí, pero qué fea entrada, qué asco de entrada, llena de tierra. O sea, ya llovió, ya no podemos venir y pasarle la barredora, la máquina, para que talle la tierra y sea más seguro para la gente subir y bajar. Le preguntamos al encargado de servicios públicos de esa ciudad. Ahora, el pluvial tapado por tierra y piedras. No podemos estar actuando en serio con esta situación. Y como le comento, hace falta mucho trabajo en materia de infraestructura que la alcaldesa puede solicitarle al SCT, como un puente peatonal en esta área, como también un lugar para que haya una parada de autobús. La hay hasta ahí enfrente. ¿Por qué no ponerla aquí a la salida? Los niños, las niñas pequeños tienen que estar aguantando el frío, tienen que estar aguantando a los automóviles. Es importante que tengan un lugar en donde resguardarse, porque aquí pasan automóviles si bien está el alto, a veces pasan automóviles que no lo respetan y pasan a altas velocidades. Pues ahí le dejamos el recado a la presidenta municipal, a la señora TikTok, perdón. Se me olvida el nombre de la presidenta municipal de aquí de Rosarito. Bueno, a la señora Figueredo le dejamos este recado. Y miren, cuando inauguren todas estas obras, puede hacerse un TikTok con ellas. Y de esa manera ya sube su popularidad. Para CNR Noticias, Nashiro Maleque.